Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy les traemos un paso a paso de un vestido hermoso para bebés. Materiales. Acá le mostramos el patrón. Más detalladamente, 5 centímetros de los hombros, 39 centímetros de largo y el ancho de su preferencia. Colocamos el patrón encima de la tela previamente doblada. Vamos a cortar primeramente la parte delantera de nuestro vestido. Por ello, hacemos unos pequeños recortes para esconder la parte trasera. Vamos a hacerlo de esta manera. Ya oculta la parte trasera, procedemos a cortar la delantera. Como lo hemos dicho anteriormente, siempre la parte delantera va un poco más baja. Por ello, recortamos un centímetro en la parte de los hombros. Reservamos la parte delantera. Sacamos nuevamente la parte trasera para proceder a cortar. Listo el corte, unimos la parte delantera con la trasera, la ubicamos en la parte que corresponde. Nos va a quedar de esta manera. Colocamos frontal con frontal, es decir, la parte derecha con la derecha. Procedemos a pegar. También la parte trasera la cosemos. Unidas las dos partes, nos va a quedar de esta manera. Unimos la parte de los hombros y la parte trasera del vestido. La parte baja nos va a quedar así, con esta pequeña abertura. Luego vamos a hacer el refuerzo de la manga o de la sisa. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Un retazo de tela, la doblamos, colocamos la sisa y nos ubicamos para proceder a cortar. Listo el corte, nos seguimos guiando en la parte de la sisa del vestido para hacer el refuerzo. Lo que estamos haciendo es el refuerzo de la sisa. Vamos a hacerlo de un ancho más o menos de 3 a 4 centímetros. Listo el refuerzo, nos debe quedar de la siguiente forma. Lo vamos a ubicar de esta manera. Antes de colocar el refuerzo en la parte interior, vamos a colocar esta cinta. Y luego pegamos encima el refuerzo en la parte superior. Para que nos queden esos pequeños piqueticos. Serán el detalle del hermoso vestido. Pasamos la costura. Listo, el refuerzo nos debe quedar de esta manera. Muy hermoso, esos detalles, muy tiernos para las consentidas de la casa. Pasamos la costura por encima del refuerzo y por los laterales del vestido. Luego de pasada la costura, hacemos un doblez. Y luego volvemos a pasar la costura encima, en todo alrededor, de igual forma al otro lado. Nos debe quedar de esta forma. Previamente cosido el refuerzo, nos queda con este detalle tan hermoso de las mangas o de la sisa. En la parte del cuello ubicamos la mitad.
y hacemos un pequeño piquete para ubicar la parte media. Doblamos la cuarta parte, un trozo de tela, para proceder a cortar tomando las medidas del cuello. Ubicamos algo para marcar, en este caso una tiza, evitando de esta manera manchar la tela, y hacemos esta forma de 4 centímetros aproximadamente y procedemos a cortar. Listo el corte, ya tenemos listo las dos partes del cuello del vestido. De igual forma que en la sisa, vamos a colocarle el detalle, que es esta cinta. Antes de pegarlo, colocamos entre ella la cinta y pasamos la costura encima de ella, de esta manera. Esto lo vamos a hacer en todo alrededor de ambos cuellos. Nos va a quedar de esta manera, muy hermoso. En la parte interior nos queda de esta forma, nos debe quedar así, y en la parte exterior con el detalle. Lo vamos a ubicar de esta forma. Unimos con alfileres evitando que se nos mueva. Doblamos la parte trasera, lo colocamos encima del cuello, de esta forma. Luego en la parte superior vamos a colocar un refuerzo, pero previamente doblamos para ubicar bien el cuello. Acá tenemos el trozo de tela que lo vamos a utilizar como refuerzo. Esto va encima de todo, del doblez y del cuello. Encima de esto es que vamos a pasar la costura. Esto lo vamos a hacer en todo alrededor. De esta forma lo vamos a ubicar. Vamos a hacer el mismo procedimiento que en el otro lado. Hacemos el doblez, lo colocamos encima del cuello y luego procedemos a colocar el refuerzo. Tratamos de que la tela no se nos mueva para que haya el menos detalle posible. Para cubrir toda la costura y los detalles, los posibles detalles, colocamos el refuerzo. ¿De qué forma? Lo cosemos de esta manera, encima de todo, en la primera costura. Luego hacemos un doblez, de esta forma. Hacemos un doblez cubriendo todo y hacemos otro y luego pasamos costura. Lista la costura, nos va a quedar de esta manera. Muy hermoso, cero detalles. Nos queda muy bonito. Es una costura muy fácil de realizar y se ve muy tierno. Es un vestido para niñas, para bebés, el cual tiene unos detalles muy llamativos, muy delicados y muy fácil de realizar. El detalle que le vamos a colocar en la parte inferior lo hacemos con lo que nos quedó de la tela, de 5 centímetros aproximadamente. Doblamos la tela y cortamos por ambos lados.
Del mismo tamaño, cortamos dos tiras más del color blanco para hacer la combinación. Tomamos la medida, doblamos y procedemos a cortar. Listas las dos cintas o las dos tiras, las vamos a ubicar donde corresponde. Luego, en la parte baja, vamos a unir con este encaje. Unimos la cinta blanca con el encaje y en la parte superior colocamos la tela estampada, y hacemos unos ruches para luego pasar la costura y le colocamos otro detalle. Lista la costura, nos va a quedar de esta manera. Muy hermoso, la unión del blanco con el encaje. Luego en la parte superior el ruche y le colocamos un detalle de la misma cinta del cuello y un lazo. Es un vestido súper lindo, súper tierno, fácil de realizar, muy fresco, atrévanse a hacerlo. Esperamos sus comentarios y que le den me gusta.